Bueno, yo creo que jugar un preolímpico, la motivación está simplemente en jugarte una olimpiada. Es verdad que llevamos 10 meses de competición, de una competición dura y larga como es, bueno, la Liga Europea y la competición nacional, pero ya te digo, yo creo que incluso jugando en playoff, cuando nos juntábamos algunas que sabíamos que íbamos a estar, lo comentábamos y teníamos muchísimas ganas y bueno, estamos a escasos días y ya te digo, la motivación es 100% porque una olimpiada es un evento especial y para un deportista. Está claro que jugar el preolímpico en España ya, bueno, pues es especial porque, bueno, tenemos la oportunidad de jugarnos la clasificación ante nuestro público y evidentemente para mí Madrid es mi ciudad de donde he nacido, donde está mi familia, donde están mis amigos y creo que es una atmósfera muy bonita para el baloncesto femenino y una fiesta para nosotras y esperemos que la culminación sea una olimpiada en Pekín. Yo creo que lo que tenemos que hacer es estar centradas en nosotras mismas. Creo que tenemos la sartén por el mango, pero bueno, son 3 partidos, es una competición atípica porque te lo juegas todo, es como una Copa de la Reina, es cuarto, semifinal y final. No, yo creo que para nosotras no deberíamos de pensar más del viernes 13 y ya te digo, creo que está en nuestras manos y no tendremos que poner ninguna presión extra ni nada raro, simplemente jugar como sabemos, salir a competir, salir a darlo todo, corazón, garra, yo creo que es nuestras señales de identidad y yo estoy segura que vamos a estar. Bueno, yo creo que lo hacen tan especial el que esté todos países de todo tipo, que no se juega con ellos nunca y aparte, bueno, pues ya te digo, el convivir con los mejores deportistas todos en un mismo recinto, el bajar al comedor y encontrarte a tus ídolos, bueno, pues el que incluso para los aficionados que normalmente el deporte no les gusta. Cuando les preguntas por las Olimpiadas siempre ven algo, aunque sea un deporte raro, el hecho de que juega España pues también lo siguen. Yo creo que bueno, que son unas Olimpiadas, también yo creo que conlleva pues el sentimiento este olímpico que sí que se vive y yo sí me quedo con algún momento es con el día de la inauguración, ese momento en el túnel a 10 segundos cuando dicen España, te puedo asegurar que la adrenalina se te sube hasta por las nubes, ¿no? Es un momento bonito y ojalá lo pueda vivir con este grupo también tan especial como es la selección española.